Qué importante es conocer el desarrollo de nuestro bebé en cada etapa. Por eso en el vídeo de hoy te voy a hablar de los 3 meses, de cuál es su desarrollo normal, cuáles son los signos de alerta que me deben alertar de que algo no está bien y no es normal y debo comentárselo a mi pediatra y, sobre todo y lo más importante, cómo estimular a un bebé de 3 meses. Si no me conoces, ya sabes, soy Maite Aguilera, soy enfermera pediátrica y BCLC y con este canal de LactoSchool pues intento enseñártelo todo lo relacionado con los bebés y con la lactancia materna. ¿Qué es lo que debe hacer un bebé de 3 meses? Empecemos por la vista. Un bebé de 3 meses es capaz ya de seguir un objeto en movimiento hasta 180 grados. Además, es capaz de distinguir ya más colores, no solamente nos centramos como cuando es más bebé del blanco y negro, sino ya es capaz de distinguir colores como el verde y el rojo. Y sobre todo es capaz de distinguir las caras familiares de los padres, los hermanos. Respecto al oído, le gusta y sobre todo reacciona más a los tonos agudos. Les encanta que les hable. Y les encanta también escuchar música. Ya tienen la sonrisa social establecida. ¿Qué quiere decir? Que ya sonríen de forma intencionada. Esto empieza ya a partir de los 2 meses y ya es a los 3 meses cuando esta habilidad ya la tienen dominada. Les gusta que les hable y les gusta sonreírte, estar contentos, estar alegres con cada tontería que les dices. Son capaces ya de juntar las 2 manos, de verse un poco las manos, de metérselas en la boca y de incluso golpear algún objeto que tengan cerca. Empiezan ya a emitir los primeros sonidos, gogo, ago, ajo. Es normal en esta etapa. Cuando se encuentran boca abajo y despiertos, ya son capaces de apoyarse en sus antebrazos y levantar la cabeza. Y a esta edad, ¿cuáles son los signos de alarma que nos deben de preocupar? Pues aquí te dejo algunos de esos signos. Empezamos. Que no te mira a los ojos, que cuando le digas cositas, te acercas o te vea, no sonría, que esté siempre como irritable, cabreado, llorando, que no abra sus puñitos, que los tenga siempre cerrados y que cuando lo pongas boca abajo ni siquiera intente levantar la cabeza. Si tu bebé presenta alguno de estos signos, pues bueno, te recomiendo que vayas a tu pediatra para que sea él que le valore, le pase un test y observe si existe o no un retraso en el desarrollo de tu bebé y en tal caso que tome las medidas oportunas. Y por último, lo más importante, ¿cómo puedo estimular el desarrollo de un bebé de 3 meses? Pues, por ejemplo, dándole caricias y masajes después del baño, durante el baño, mientras le cambias el pañal, estoy hablándole, interactuando con él, ayudas a que su desarrollo cerebral aumente. Ponle boca abajo los momentos que esté despierto, con juguetitos que estén alrededor de él para que intente cogerlos, para que tenga, diciéndole cositas para que intente levantar la cabeza. Permítele que coja juguetes de distintas texturas y distintas formas para que empiece ya a investigar. Ponle música, sobre todo la música clásica, le gusta mucho a los bebés. Con esto terminamos, aquí te dejo otro vídeo relacionado con el cuidado de los bebés y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.